helado de dulce de leche granizado y su propio cucurucho todo casero sin máquina. Arrancamos por el helado de dulce de leche granizado como me gusta a mí. Dulce de leche repostero y le agregamos crema de leche. Empezamos a batir hasta tener picos firmes. Chocolate picado, un buen chocolate semiamargo y adentro. Freezer aproximadamente 3-4 horas o hasta que tenga la consistencia típica de un helado. Turno del cucurucho. Cucurucho, capelina, pueden hacer la forma que quieran. Lo importante es la masa. Tengo acá claras temperatura ambiente que le vamos a agregar azúcar impalpable. Una vez que no tenemos ningún grumo, le agregamos leche, manteca derretida, perfumamos con esencia de vainilla, ralladura o lo que a ustedes les guste. Último ingrediente, harina 4 ceros. Textura ideal, sin ningún grumo y queda líquida, no se asusten. Plancha de silicona y hacemos dos botones bien separados porque durante la cocción van a ensancharse un poco. Tiene que quedar una película bien finita y recuerden que el tamaño del círculo va a determinar el tamaño del cucurucho. Horno precalentado, 180 grados, 8 a 10 minutos. ¿Cómo se dan cuenta? Porque a los costados empieza a estar mucho más dorado y en el centro un poco más pálido. Ahí lo van a retirar y enseguida tienen que darle la forma. Cucurucho casero, crocante, con pocos ingredientes y un helado de dulce de leche granizado súper cremoso. Sin dudas, esta receta es un camino de ida.